Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, o Alicia en el País de las Maravillas, como se conoce de forma abreviada, es el cuento escrito por el matemático y escritor británico Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. El libro narra las aventuras y desventuras de Alicia, una niña que, siguiendo a un conejo blanco que continuamente dice que llega tarde, cae por una madriguera para llegar a un mundo plagado de maravillas y sinsentidos. Allí se encontrará con una serie de personajes como la oruga azul, el gato de Cheshire, la liebre de marzo, el sombrerero o la reina de corazones, que harán de su extraño viaje toda una correría. La historia se origina el 4 de julio de 1862. Durante un viaje en barco, Lewis Carroll viajaba con las hermanas Liddell, tres niñas que, aburridas, le piden que invente una historia para ellas. Carroll inventa entonces una historia sobre una niña, hasta que decide llamar a Alicia en honor a una de las hermanas por las que Carroll sentía un cariño especial. Como curiosidad, decir que la Alicia real no era rubia, sino morena. A esta primera historia la tituló Las aventuras subterráneas de Alicia y contaba con ilustraciones del propio autor. En 1865 se publica con un nuevo título Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, con una historia más desarrollada e ilustraciones de un dibujante profesional, John Tenniel, con quien Carroll tuvo algún que otro problemilla. La historia de Alicia se hizo tan popular que pronto llamó la atención de editoriales extranjeras como la neoyorquina Appleton, y en poco tiempo se tradujo a otros idiomas como el francés o el alemán. En 1871 Carroll publicó una continuación de la historia de Alicia, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, donde Alicia tiene que hacer frente a una loca partida de ajedrez. Esta segunda historia no gozó de la popularidad de la primera. Lewis Carroll, además de ser escritor, era matemático, y con la escritura de Alicia en el País de las Maravillas quiso desmentir la idea de que los científicos carecían de imaginación. Conocido por ser una persona introvertida, su tartamudez dio origen al personaje del Dodo, que está inspirado en él mismo, dado que en ocasiones no lograba pronunciar su apellido a la primera. Hay teorías que dicen que Lewis Carroll podría haber sido el mismísimo Jack el Destripador. Carroll fue acusado porque supuestamente algunos pasajes de sus libros daban pistas que anticipaban los crímenes que iba a cometer. Pero la verdad es que ninguna de las pruebas que lo incriminaban fueron concluyentes. En el año 2015, Alicia en el País de las Maravillas cumplió nada más y nada menos que 150 años. Y es que el impacto que ha tenido esta historia en la cultura popular ha sido tal que podemos encontrar un montón de versiones y obras influenciadas por la misma. Películas, teatro, libros, series de televisión, canciones, videojuegos, hasta una ópera. Incluso existe un síndrome llamado Alicia en el País de las Maravillas que tiene que ver con la percepción de las cosas, percibiendo incorrectamente el tamaño de las partes del cuerpo y de los objetos, causando desorientación y deformación de los sentidos. La primera película basada en las aventuras de Alicia es del año 1903. Fue de la mano de los cineastas Cecil Hepworth y Percy Stowe, y duraba 12 minutos. Ambos actuaron en la película como personajes de Carroll, el cual no llegó a verla dado que murió unos años antes. Quizás la versión más icónica sea la película de animación de Walt Disney de 1951, que cuenta la historia de Alicia combinando elementos de ambos libros. También es notable la versión dirigida por Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en el año 2010, y su continuación, Alicia a través del espejo, de 2016, que aunque cambió de dirección, mantuvo a los actores originales. Destacan, por otra parte, la novela de James Joyce titulada Finnegan's Wake, o la serie Once Upon a Time in Wonderland, spin-off de la popular serie de la ABC Once Upon a Time, cuya trama está basada en los cuentos populares de Disney. Por no hablar de la saga de videojuegos de American McGee, o de la influencia que los icónicos personajes de Carroll han tenido en infinidad de canciones y videoclips de artistas como los Beatles, Bob Dylan, Aerosmith, Taylor Swift o Avril Lavigne, entre otros. Alicia en el País de las Maravillas es uno de los libros más famosos del mundo. Desde que fue publicado nunca ha dejado de ser impreso y se ha traducido a más de 300 idiomas. Es evidente que es una historia que encandila y tarde o temprano todos volveremos a llegar tarde a tomar el té. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!